Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo capítulo de Bob Esponja Atrapado. Digo, no, atrapado, no, la criatura crujiente. Estamos aquí con una nueva historia, con una nueva pesadilla, con un nuevo sueño. Y seguimos aquí con Patricio, por lo visto, y la cangreburger gigante que él mismo creó. A ver cómo hace para... pues para salvarse de este problema, ¿no? Karen, esta vez sin errores. Dice la energía de B6 y K2. Confirmado. Disfruta de tu nuevo tamaño. El poder absoluto. Ahora que huye es la cangreburger. ¿Quién manda ahora? La cangreburger es la que huye ahora, chicos. Veamos si puedo sembrar el caos como en los buenos tiempos. Comenzaré con esas casas infernales de ahí. Mi poderoso ojo atómico divisa sus moradas a la perfección. Creo que... hay algo en concreto que debas saber. Bueno, plantón gigante con el ejército tecnológico izquierdo, pulsa cuadrado para utilizar el ataque láser, o si es permitido, pulsa X para que plantón pueda puñetazos. Bueno. El escáner inicial revela un aumento de tamaño. Bueno, ya. ¿Sabes que tengo que romper esto? No, no, esto no. Y la habilidad de disparar un rayo destructor atómico con el ojo. ¡Excelente! Todo lo que brilla de manera tan llamativa está pidiendo a voces ser destruido. Adelante. Todo lo que brilla, dijo. Pero todo lo que brilla está más adelante. Hay que romper el puente, ¿no? Sí que es tremendamente destructivo. Ah, sí. Me refería a que también puedes pisotear cosas. Siendo tan bajito, no estarás acostumbrado a pisotear, pero seguro que le coges el tranquillo. Pulsa redondo, dice. A ver, ¿cómo pisoteamos la casa de Bob Esponja? Me parece que no puedo destruir. Ah, sí se puede también con puñetazos. Hecho polvo la casa de Bob Esponja y la de Patricio. Pronto podrá ser un gigante, pero su rugido es muy débil. Encuentra los megáfonos para que pueda derrumbar edificios con poderosos rugidos. ¿Y dónde carajo está? ¿Será que está dentro de los edificios? ¿Qué? ¿Me caí? ¿Qué me estás contando? ¿O sea que me puedo caer? Tal vez está dentro de estas cosas, ¿eh? Ah, no, me parece que dentro de los verdes está. ¿No? Tengo que encontrar los megáfonos. Pero no tengo idea dónde carajo está. Deliciosamente emocionante. Mostraré mi poder destructivo a los espectadores del autocine. La entrada, por favor. Soy un plancton atómico de 15 metros. Pero necesitas entrada. Os odio. A vuestras entradas y a vuestras normas inflexibles. Debe de haber una entrada por alguna parte. ¿Por cualquier parte? Yo veo cualquier parte de una entrada. Para un gigante no hay nada que se oponga a su paso. No me digas que realmente está buscando una entrada. A ver, con el cuadrado vamos a utilizar rayo láser. Ah, rayo láser no hace nada, Creo que sirve para... porque yo le disparo, pero como no le hace daño, me parece, porque como está muy alto el rayo láser, entonces no puede atacar bien a lo que esté por debajo. Creo que se debe a eso. Bien, ahí está la entrada. ¿Y cómo hago para darte la entrada ahora? ¿Eh? ¿Ya es suficiente? Cree que se le iba a entregar la entrada, ¿no? Pero...
pelis en 3D son alucinantes. Tres, dos, uno. Destruir, destruir. Hay un helicóptero ahí. Vamos a atacar con un rayo láser, ¿no? Los peces de las fuerzas de defensa de fondo de Bikini pueden conmigo. Bien, rompí la tela. La, digo, la malla, no sé. Podría volar, pero mírame ahora. Ok, rompí el helicóptero. Me encanta destruir. Como siempre, chicos, pueden dejar sus buenos likes en este video, suscribirse al canal y compartirlo por todas sus redes sociales. Bien. A ver. Todas las unidades. A por el tracto gigante. No puedo creer. No sabía que podía hacer eso. Apreté un botón sin querer. El triángulo apreté. Objeto para la colección. ¿Qué? ¿Alguien más osa competir contra la carnada? Muere, pero es en el ángulo izquierdo, izquierda, derecha. Uf. 3, 2, 1. Destruir, destruir. Planto está en modo destrucción. Había unos tanques abajo, ¿vieron? Había unos tanques de guerra, me están atacando. Todas estas ruinas. Unidad de tanques, adelante. Creo que más efectivo es ese poder, que parece como una especie de tornado que tengo. Ah, tenía bajas vidas. No me lo puedo creer, no me di cuenta del tema de las vidas. No me di cuenta de las vidas, de verdad, ¿eh? Creo que tenía vidas infinitas. Ahora sí. Tengo que esquivar esos ataques. A ver si encuentro un corazoncito por aquí para curarme. Sí. Está muy alto, no sé. No puedo creerlo. Cuidado, esa bomba. No le puedo hacer daño a ese helicóptero. No lo puedo decir, el helicóptero de verdad. Nada puede interponerse en mi camino. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, mierda.
¿Cuál era el botón para girar? Digo, para... ¡Tú! ¡Vuelve aquí! Ay, Dios, me quitaron la vida. Ese era el botón, mío. ¿Qué se me olvidé? No, ¿qué hice? Vamos, planta, rompe todo. Esto aquí no se puede romper. Bien, bien, creo que encontré un corazón. Miren la casa de arenita. ¿Qué es esto? ¿Monte Pezmo? La gente de esta ciudad no volverá a vivir sin la imagen de su verdadero líder. Una de la puerta. Lugar ideal para tu. Vamos. Hacer deporte y... Bien. Tengo que atacar si sí, estos. ¿No funciona? No me lo puedo creer, chicos. No le puedo dar a ninguno. Muévete, 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 muévete. Bien. Bien, rompí la casa de arenita. ¿Qué falta? Ah, tengo que destruir con el láser las estatuas, ¿no? Le cambié por el plancton. A ver, tengo que esperar que se cargue. Bien. No he visto nada tan bello en toda mi vida. Algo tan bello. Tremendo. Tenemos problemas aquí. La fuente de todo poder y la clave para mi dominación del mundo. Hay otro tanque por allá. Con un solo golpe se rompen, ¿eh? Un corazoncito. Ay, me dio ese. Es que Plankton tarda mucho en moverse. Muévete. Espero que no me estén atacando mientras estoy en la cinemática. Muévete. Tengo que buscar vida, sí o sí. Nada. ¿Encontré una vida? Sí, 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 sí. Bien, 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 bien.
Ay, me dio esa. Ese helicóptero está muy alto, no creo que lo pueda destruir. ¿Qué es lo que me falta? ¿Quieres guardar la partida? Claro que sí. Bien, chicos, está increíble, ¿eh? Me está gustando porque ser gigante y destruir todo a mi paso, pues la verdad que es muy divertido. Les recuerdo, chicos, que esta es mi segunda vez que estoy jugando. Adivina quién hago a la fiesta, el monstruo sin modales. Juego de unificación, mueve, mueve. La Burger Burger está escondida en el rascacielos gigante. Ayuda a Planton a encontrarla como solo él sabe. Pulsa el botón correcto cuando se enciende el edificio. Pulsa todos los botones del edificio en el tiempo límite. A ver, X, X, X. Cuadrado, 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 redondo. Cuadrado, cuadrado, redondo, redondo. Menos mal que me sé los botones, ¿eh? Triángulo, redondo, triángulo. Triángulo. Perfecto. Antes no me lo sabía en los botones, pero ahora sí. Porque ya he jugado bastantes juegos de PlayStation 2. Venga, salte donde quiera que estés. Tengo una racha destructiva. Me encanta aplastar cosas. Tengo una racha destructiva. No, aquí no. Tengo una racha destructiva. Venga, me encanta. Salte donde quiera que estés. Y conseguimos a... Sí, salió. Vi que salió la Kangaroo Burger. Has ganado 110 puntos, Z Roncadores. Has conseguido sacar a la Kangaroo Burger del edificio justo a tiempo. La tercera, guardar, perfecto. Como siempre, chicos, pueden dejar sus buenos likes en este video, suscribirse al canal si no están suscritos y compartirlo por todas sus redes sociales. El acontecimiento dispensable del año. Esta noche, terror en autocine. La verás bajo tu responsabilidad. Ah, la suciedad, la mugre. Me recuerda a la carnada enlatada. Si tienes ese rayo que disparas, ¿por qué no lo usas con las torres? ¿Es necesario usar el rayo? Ah, ahí está el coso, el megáfono. Tal vez por la energía, ¿no? Sí, porque tiene energía. Tal vez si me acerco, me puede hacer daño. Bueno, hasta ahora enemigos no encontré ninguno. ¿Qué carajo? Me caí. Increíble, chicos. Como siempre, pueden dejar sus buenos likes, suscribirse al canal si no están suscritos y compartirlo por todas sus redes sociales. La puerta
este se alimenta de esas centrales eléctricas. Intenta activarlas. Hay que activar el suministro eléctrico, dijo. Nunca había soñado con tanta destrucción. Ya está. Bien. Ahora la otra. No le había dado la otra, de verdad. A ver, a ver. Ahora sí. Ya va. Vuelve aquí. Ahora lo que huye es la cangreburger. Ahora sí que están los enemigos. Nadie nos dijo que fuera tan grande. No se rompió. De verdad que no se rompió. Me quitaron la vida ahí. No creo que estemos preparados para eso. Era el rebaile de la destrucción. A ver, ¿qué más tengo que destruir? Bien, bien, ahí va huyendo la cangreburger. Ahora tengo jodido, chicos. No voy a poder. Me va a disparar. ¿Cómo carajo se hace? ¡Qué mierda! No la puedo destruir. Como que va mudando del lugar. ¡Muérete! ¡Dos destruidas! ¡He ganado torretas láser! Tal vez con mi láser lo hubiera matado más rápido. A ver si hay una salud por aquí. Sí. ¡Caos ante mí, pequeñajo! Bien, 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 con un solo golpe. ¿Por qué no me hacen, no me atacan? Otro maldito competidor comercial. A ver cómo se defiende de una opa hostil. ¿Competidor comercial? Ok, haciendo publicidad, crustáceo alió al balde de bocados. Destruir. A ver si encuentro algo. Bueno, corazones. Aquí sí hace falta el láser. Adiós, electricidad. Hola, dominación del mundo. O sea, no tiene energía. Se me hace que si me acerco me puede hacer daño, ¿eh? Te destruiré. ¿Lo pillas?
todas estas ruinas. Es un placer aplastar a estos bichos. Ay, creo que lo mal utilicé. Casi me choco con las bombas que yo mismo... ¡A la carga! ¿En qué momento perdí vida que no me di cuenta? Ah, qué, qué. No puede ser. Muévete. Bien, de salud estoy bastante bien. Ok, enemigos no veo por ningún lado. Abrid paso al colosal plancton. Bueno, al menos voy descubriendo los corazones por si acaso me quedo sin vidas para ir corriendo directamente aquí. Vi a un enemigo, y parece que no es, que es muy rudo. No, muévete. No, me dio, me cago. Primero camina muy lento. ¿No es que tengo que dar energía? A ver a este. Vamos con el tercero. Tengo un solo corazón. Doblegaos al poder de... Tengo un solo corazón de vida. No sé si es muy seguro que me vaya. Así. Ok. Ahora sí. Ahora me siento más confiado. Esta música mucho me recuerda al... Es... Creo que la misma música de Los Simpsons en el capítulo 7. Los Simpsons Hit and Run. Ah, miren el megáfono. ¿Por qué no lo recojo? Ante Plankton. Ay, no puedo pasar. Medio. Automáticamente se me abrió la puerta, pensé que iba a ser más difícil. No. Nada de salud.
No me estás contando nada de salud, de verdad, porque yo necesito ir enterito. No puede ser. ¿Cómo que nada de salud? No, de verdad. Lo único que encuentro son esos megáfonos. O sea, son los... Creo que es el golpe especial que tiene... No, no hay nada, chicos. Es el golpe especial de Plankton. Es una especie de tornado que genera. Qué interesante. Torretas láser para destruir. Uf. Corre, 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 corre. Mierda, ese me dio. ¡Mierda! ¡Tengo una sola vida! Tengo que destruir los cuatro, ¿no? Es la manera más fácil, ¿eh? Sí, es más fácil así. Confundirla. Genial, genial, es mucho más fácil. ¡Mierda! Ay, Dios. Obviamente va a salir de ahí. Uf. Por poco, me quedó una sola vida nada más. Por dos me... Bien. Por dos me curo. No. Ay, me lo dio de lleno, me cago. ¿Quieres guardar la partida? Claro que sí. En el primero. Ok, estamos ante el bonus, chicos. Otra vez continuamos con el bonus. Creo que esto sigue. Después del bonus, otra vez sigue, continuamos y posiblemente termine. Permanezcan al escucho de más payasadas. Vosotros no, niños. Jovenificación, ok, es lo mismo. Vamos a jugar al escondite. Tengo una raza destructiva. Esta vez no te salvarás. No, aquí no. Destruiré todo el edificio hasta dar contigo. Venga, sal de donde quiera que estés. Esta vez no te salvarás. Tengo una raza destructiva. Voy a atraparte, aunque sea lo último que haga. No me equivoco en ninguna, porque ya me lo sé, los controles. Venga, sal de donde quiera que estés. No, aquí no. Pronto serás mía, el Cankerburger.
necesites. Destruiré todo el edificio hasta dar contigo. No puedes vencer, Bunker. Soy imparable. Casi me equivoco ahí. XX, triángulo cuadrado. Redondo cuadrado, triángulo cuadrado. De X. Ahí está. Aciertos entre 8, fallos 0. 100% de precisión. ¿La lombriz toro? Ahora me acuerdo, voy a tener que luchar contra Plankton. ¿Quién es más grande ahora, Super Burger? Hola, Plankton. Te veo diferente. Los sueños se empiezan a mezclar. ¡Wow! ¡Cuidado! No. Esa Burger Cangreburger es mía, petardo. Ahora la Cangreburger controla el avión, ¿no? ¿Quieres guardar la partida? Claro que sí. Mi pregunta será, ¿otro capítulo es esto o es lo mismo? Es como que se mezclan. Creo que es otro, chicos. Sí, la cotilla que pensaste que nunca vería no tiene miedo a la oscuridad hasta ahora. Llegó de fondo de bikini. Es otra historia ya. Ahora es la historia de Bob Esponja. Si mal no recuerdo, Bob Esponja tiene que atacarlo a él. Viene de fondo de bikini. Increíble. La sonrisa, la risa no es igual que el de la serie, Creo que ahí, no sé si en España se ríe así, pero en Latinoamérica Bob Esponja se ríe de otra manera. Así que bueno, chicos, como siempre, espero que les haya gustado el capítulo del día de hoy. No olviden dejar sus likes, sus comentarios, suscríbanse al canal y compártanlo por todas sus redes sociales. Yo sin nada más que decir, me despido a todos ustedes con un hasta luego.